Vamos con los héroes del partido y vamos a conversar con Jerome Frink, primera vez que está en nuestro baloncesto, saliendo desde la banca en los primeros partidos. Hoy como quinteto, su mejor juego determinante en la tercera victoria. He said they want to talk to you, new to this league and first time playing here. Also, you've been coming off the bench and then tonight, you know, is your first start and you had like a, you were a big factor for our win. So. I just try to play my game, try to hit open shots, create for my teammates, and just be aggressive, be on the boards, and focus on defense. Es lo que quiere jugar su juego y defender, enfocarse en la defensa y meter los tiros abiertos y seguir agresivo con los rebotes. ¿Este es un nivel de baloncesto que él puede dominar o es un nivel de baloncesto extraño para él? ¿Cómo es el nivel de baloncesto que se juega en Santiago en este momento a su juicio? He said, is this a level of basketball that you feel you can dominate, or a level of basketball that, you know, is very strange to you, or? I think it's kind of strange to me because it's overseas. I got used to the calls, get used to the everything, the court, the balls, adjust to the referees. Él dice que el nivel es medio raro ahora porque él tiene que ajustarse a la bola, que es diferente, a los referees que llaman las llamadas diferentes que en los Estados Unidos, cosas así. Él jugó en Santo Domingo y el juego de aquí, ¿cómo puede diferenciar las dos ligas? So, how do you differentiate the capital, the league then, and then the league here in Santiago? In the capital, it was more fast paced, a lot of tall guys, very physical, and here it's like everybody's small, everybody can do a lot of same things we all can do. La diferencia para él, él dice que en la capital era más un juego más rápido, jugadores mucho más altos y más grandes y más físicos, y aquí son muchos jugadores más pequeños y también que hay muchos jugadores que pueden hacer muchas de la misma cosa. Ok, vamos a hablar del partido. ¿Dónde cree él que fue que la parte clave en la que él pudo incidir en el juego? ¿Y cómo ve él la serie entre el nuevo y el He said, what was the part of the game where made you feel like you were able to give us more? Like, where were you able to, you know, get your rhythm? Definitely the three-pointers. Those is big time. I just hit open shots and focus on defense. That's all I try to do. Cuando le cayeron los tiros de tres, cuando se lo estaban encontrando al abierto y lo estaban metiendo, y eso le dio el ritmo y él pudo seguir defendiendo porque ese enfoque en la defensa y de ahí siguió jugando. Gracias, señor.